vámonos con esta información de los espectáculos, que vaya que nos ha dolido en el alma, porque ayer Yair en sus redes sociales compartió que lo asaltaron nuevamente. Además, no es la primera vez, lo vuelven a asaltar a plena luz del día en el gimnasio. Escuchamos su narración y, por supuesto, lo comentamos al volver. Buenas tardes, son las 3 de la tarde y estamos saliendo del gimnasio y estoy grabando este video para felicitar a la banda que nos acaba de asaltar ahorita, pistola en mano, en plena luz del día, saliendo del gimnasio en la colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. Voy llegando a la Ciudad de México porque tenía compromisos todo el fin de semana con la obra, conciertos, así que pues venía con maletas cargadas, ¿no? Venía con todo, computadora, iPad y ropa para el concierto, todo el show. Entonces, los quiero felicitar porque pues, les sale muy bien toda la chamba que hacen, ¿no? O sea, que a toda madre, quedarse con lo ajeno, qué chingón poderlo hacer a la luz del día, cuando sea, quedarse con todas esas cosas y que nadie les diga nada, nadie los atrape, nadie, nada, ni haga absolutamente nada. Entonces, felicidades por esa chamba que tienen, hijos de todas. Síganlo haciendo, ¿va? Felicidades. Muy enojado, nunca habíamos visto a Yair así, ¿eh? No. Vaya que tiene un corazón de oro este. Pues es que todos estamos hasta ya saben qué. Es increíble, a plena luz del día, no pasa nada. Ricardo, va a hacer ejercicio. O sea, es una famoso tras famoso tras famoso. Persona tras persona, arquitecto sí, tras ingeniero, tras trabajador, tras todo. Porque así es una estrella, pero de ahí se tuvo que haber ido a hay que levantar la denuncia. Qué bueno que lo dice en redes, que lo platica, sí. Pero hay que hacer la denuncia y que diga que dentro de todo. No le robaron el celular. Ah, pues sí, porque se grabó. Tienes razón. Pero no sabemos si era su celular o el celular de algún acompañante. ¿Sabes? A mí me pasó una vez que me asaltaron, que fue cuando subí esta fotografía, que estaba muy enojada y yo también. Justo cuando me tratan de asaltar, se me cae el teléfono. En esta parte donde a veces se te va, que no lo vuelves a agarrar. Que ya es inalcanzable para cualquiera. No sabemos qué pasó en esa situación. No sabemos si lo traía, no lo sabemos si venía acompañado. Pero nos vamos a enterar, sí, lo vamos claramente a entrevistar. Lo del teléfono es lo de menos. Claro, hay que sí, el coraje. ¿Sabes qué? Da mucho coraje porque trabajamos mucho y claro. Muchas horas. Y que te quiten tus cosas, que te cuesta tanto trabajo, sí. Laura, no se vale. Deja tú que te quiten las cosas. Hay veces que están tan nerviosos haciendo esas cosas que nunca sabes una bala perdida. O bajo el efecto de drogas y alcohol también, la mayoría también, para poder hacerlo terrible. Pero hay que levantar siempre una denuncia. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! ¡Solo píquenle aquí, abajo en el botón! ¿Eh? Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!